Bueno, vamos a dar inicio a esta Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas las familias del sector 5, para que el Señor siga concediendo esa gracia especial sobre todas las familias del sector 5, de manera especial sobre todos los servidores de este sector. Oramos también por la salud del señor Eugenio Enrique Ospino Polo. Oremos también por la recuperación de Mario Antonio González Valle. Vamos a orar también por todas las personas que están realizando en estos días la novena a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. El Señor también les regala una gracia especial a todos los devotos de la Virgen Nuestra Señora del Carmen. También oramos en esta Eucaristía por la recuperación de la salud del Padre Jesús Ariz. Oramos también por el eterno descanso de María Lucila Santos de Castillo y de Luis Felipe Castillo Bello, intención de la familia Castillo Schoenewolf. También oramos por todas las intenciones de la familia Castillo Schoenewolf, por el eterno descanso de Belia Rosa González de Araújo, Alex Rolón Jiménez, Alberto Arias Vargas, Darío Gómez Ballesta, Concepción Pozo Pérez, Rafael Mesa, Manuel de Jesús Pozo Pérez, Beatriz de Lima, Lilia Charris, Juan de Dios Guerra Romero, Monseñor Carlos Rocha, el Padre Tarcisio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas ante Dios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, se nos lleva a la vida eterna. Yo, mi Señor, piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad.
piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Dios, que por humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos esta palabra que va a ser proclamada. Lectura de la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante. Así pues pagarán, él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altazones de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cúbranos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Busquen continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Busquen continuamente el rostro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con un según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Hemos llegado al capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Y como hemos visto en estos domingos, nos encontramos en el discurso misionero, o también llamado discurso apostólico. En los domingos anteriores no habíamos entrado en esta parte de la elección. Hoy estamos escuchando ese texto de cuando Jesús llama en medio de sus discípulos a un grupo de 12. Es decir, escogió en medio de todos los que habían, que lo seguían, a 12 hombres con los cuales iba a conformar el grupo de los apóstoles. Es decir, esa palabra significa enviados. E inmediatamente el Señor les llama por su nombre. Y si nos damos cuenta, hay en ese grupo de apóstoles, hay de todo, hasta incluso aquel que lo ha de traicionar. Pero a pesar de todo eso, Jesús, a pesar de las condiciones de cada uno de ellos, Jesús los llamó, porque solamente él sabía que un encuentro con él, en intimidad con él, Jesús sabía que si ellos se daban a la tarea de encontrarse realmente con Jesús, todo lo que ellos eran en ese entonces iba a cambiar. Y por eso Jesús es capaz de llamar a todos estos hombres, 12, aún a pesar de los condicionamientos que seguramente tenían por esa vida que ellos habían vivido. No eran personas perfectas, venían seguramente arrastrando algunas dificultades y sin embargo el Señor los llama para esta misión. Es interesante saber eso, porque nosotros tenemos que descubrir que en este hoy de la iglesia el Señor sigue llamando y nos sigue enviando, y sigue llamando y sigue enviando a pesar de nuestra condición de indignidad, no para que nos quedemos nosotros siendo personas equivocadas, no, sino el Señor nos llama para que en un encuentro con Él nuestra vida sea transformada y realmente seamos sus enviados, porque nosotros no podemos decir que somos apóstoles del Señor si verdaderamente no llevamos el mensaje tal cual como es de aquel que nos los ha encomendado. Por ejemplo, nada más contradictorio de alguien que desea hablar de Dios, pero su vida es contraria a la acción de Dios. No solamente por las limitaciones que tiene, sino porque se ha dedicado solamente a hablar palabras, pero no ha permitido de que Jesús entre en su corazón y empiece a transformarlo. El apóstol, es decir, aquel que es enviado por Dios, aquel que es enviado por Jesús, es aquella persona que entra en una intimidad con el Señor tal que lo lleva a que, así como dice San Pablo, ya no sea él el que vive, sino Cristo en él.
que se esfuerza todos los días por revisar sus actitudes, que se esfuerza todos los días por revisar cuáles son sus obras, que se esfuerza todos los días para revisar cuáles son sus pensamientos, para que de esa manera, dejando que el Señor entre en la totalidad de su vida, no solamente en una apariencia, entonces pueda ir a llevar el mensaje de salvación que el Señor le encomienda. De esa manera, seguramente podrán recibir esa fuerza que viene de lo alto y curar toda enfermedad y dolencia y expulsar espíritus. De esa manera, cuando se tiene una comunión con el Señor, cuando verdaderamente se ha decidido dejarlo a Él, que sea el que reine, y permitir que Él sea el que nos ayude para poder obrar no conforme a nuestras limitaciones y también a nuestros caprichos, sino conforme a su voluntad. Eso fue lo que hizo Mariano de Jesús Euse, este sacerdote al cual le estamos en estos días celebrando su fiesta, la novena. Él un día sintió el llamado de Jesús, que lo llamó no solamente a ser cristiano, porque por ahí parte todo, sino que lo llamó al ministerio sacerdotal. Y desde que el Señor lo llamó a ser cristiano, también le permitió que él fuera viendo, a pesar de sus limitaciones, todo lo que tenía que dejar transformar por el Señor, todo lo que tenía que dejar que el Señor Jesús empezara a transformar. Y fue así como en su vida sacerdotal empezó a configurarse aún más con el Señor, y de esta manera llegó a alcanzar esa gracia tal que hoy lo tenemos en el altar como un beato, ya próximo a su canonización para ser un santo más de nuestra Iglesia Universal y de nuestra Iglesia Colombiana. Pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir esa lección que Él ha hecho por nosotros, a estar siempre atentos a ese llamado que el Señor, cada uno de nosotros sabe en qué momento Dios nos ha llamado, porque por algo estás en esta transmisión. De pronto fue un retiro, un momento de oración, una Eucaristía, un momento de alabanza, tantos momentos en tal vez el día de tu primera comunión, el día de tu matrimonio, el día de otro sacramento, pero hay tantos momentos en los cuales el Señor nos sigue llamando por nuestro nombre y espera una sola cosa el Señor de nosotros. La única cosa que espera de nosotros no es precisamente que seamos perfectos, sino que le permitamos a Él empezar a transformar todo lo que hay en nosotros que necesita de su ayuda. Eso espera el Señor. De esa manera podremos entonces llevar esta buena noticia a todas las partes que el Señor nos encomienda. Y de manera particular, el Señor hoy le decía a los apóstoles que fueran a la tierra de Israel, a las ovejas descarriadas de Israel, no a tierras paganas. Y eso es muy diciente, porque a veces nosotros pretendemos ser luz para la calle y somos oscuridad en nuestra casa. Y el Señor nos pide que donde tenemos que empezar a mostrar la acción de Dios en nuestra vida es en el hogar, allí. Ese sería las ovejas descarriadas de Israel, no porque tu familia sea un redil descarriado, sino sería ese primer campo que tú tienes y que yo tengo para poder dar a conocer esa buena noticia, para poder impregnar tu familia de la acción de Dios que lo lleve a creerle más a Jesús, a Dios, y llenarse de esperanza. Y de paso, al ver las obras de Dios, empezar a dejarse transformar su corazón. Es allí. Luego, el final del Evangelio de Mateo, Jesús viene y le dice, vayan a todas las naciones y hagan que todos se hagan mis discípulos. Pero al inicio de la misión, Jesús le dijo, es en la casa descarriada de Israel. Por ahí tiene que empezar la misión. Es por allí, por tu casa, por los tuyos, por los más cercanos, por el donde te mueves. Ahí es donde tienes que empezar tú a dejar que el Señor empiece a obrar para que de esa manera ellos puedan reconocer la acción de Dios y tú puedas mostrarle un Dios vivo que es capaz de transformar lo que necesita ser transformado. Vamos a pedirle a Marianito y también a la Santísima Virgen María, que siempre se abandonó a la acción de Dios, que nos siga acompañando para que durante estos días de novena podamos dejar que el Señor siga glorificándose en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar con
el ofertorio y con este pan y este vino vamos a ofrecer todas las familias del sector 5 que hoy le toca esta novena y a todos los servidores para que el Señor siga recogiendo todas las peticiones en esta noche y que transforme todo lo que necesite ser transformado. Cantemos. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, que pronto santificado será. Su carne salvación es la comida verdadera, quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, que pronto santificado será. Su sangre salvación es la bebida verdadera, quien no beba de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas. Para que oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en el amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol
hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Contemplemos a Jesús que está aquí presente. Él nos mira y nos llama, y nos encomienda una misión. Nos llama para hacer de nosotros hombres y mujeres renovados. Renuévanos, Señor Jesús, para poder cumplir con la misión que nos pides, para llevar al mundo la buena noticia, para poder, Señor, llenar de esperanza los ambientes a donde tú nos mandes. Bendito eres, Señor Jesús. Creemos firmemente en ti, Señor. Míranos con compasión. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, San Roque, San Cayetano, San Juan Pablo II, Santa Faustina, San Benito Abad, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio, San Peregrino, el Padre Pío, Beatos Mariano de Jesús, Euse y Gregorio Hernández, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Jai Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado en tu presencia. Todas las familias del sector 5, bendícelas, Señor. Acompáñalas y ayúdalas, derrámate grandemente en la salud que están necesitando muchas familias del sector 5, Señor. También te pido por la familia Castillo Echone Wolf. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos de Lucila Santos de Castillo, Luis Felipe Castillo Bello, Belia Rosa González de Araújo, Alex Rolón Jiménez, Alberto Arias Vargas, Darío Gómez Ballesta, Concepción Pozo Pérez, Rafael Mesa, Manuel de Jesús Pozo Pérez, Beatriz de Lima, Lilia Charris, Juan de Dios Guerra Romero, Monseñor Carlos Rocha,
el Padre Tarcisio. Oremos en silencio por todas las personas que han partido hoy al cielo, por aquellas que están agonizando en algún lado, si les llegó el momento de partir de este mundo. Ten misericordia, Señor Jesús, por esta oración que hacemos en este momento. Recíbela, Señor, en tu infinita misericordia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, oremos confiadamente como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, de la pereza espiritual, de la duda en la fe, de ser prepotentes, soberbios y tercos, egoístas. Líbranos de esos males, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz en la casa. La paz para todas las familias, la paz para mi familia, la paz para los niños. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el que nos llama continuamente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a recibir esta bendición en la casa y vamos a recibir a Jesús de manera espiritual. Créelo, el Señor hoy te vuelve a mirar, te llama y te capacita para esta misión. Por eso recíbelo espiritualmente a través de esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, no permitas que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma.
y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca. Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Es que yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me falta. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo, Señor. Te necesito, mi Dios, mi Dios. Te necesito, Señor, Señor. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres tú, Señor, que yo te necesito. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarles que esta noche no tenemos el momento que hemos empezado espiritual desde el miércoles pasado, orando con el Padre, con San Pío de Pietrelcina. Ya yo lo publiqué por mis redes sociales, pero parece que algunas personas no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es que ese momento sea desde las 7:30 y ya miren por dónde vamos. Entonces, por eso falta la novena Marianito. Hemos aplazado el encuentro de oración con el Padre Pío de esta semana para el domingo a las 3 de la tarde. Vamos a tener un encuentro muy especial, 3 de la tarde, solo por mi red social de la página de Facebook. Aparezco Padre Franklin Post. 3 de la tarde, próximo domingo, orando con San Pío de Pietrelcina.
ahí está la publicidad para que nos demos cuenta que ya en mis redes sociales está publicado de que hoy no tenemos ese encuentro, sino el próximo domingo. Ojalá que todos los que se conectaron el miércoles pasado no se pierdan, que así como fue de bendición el miércoles pasado, será de mucha bendición este domingo a las 3 de la tarde, orando con San Pío de Pietrelcina, una nueva experiencia que hemos empezado abierta a todos los que quieran acompañar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familiares, y les acompañe siempre. Amén. Vamos a continuar ahorita con la novena a Mariano de Jesús Euse en su quinto día. Entonces, los que estamos continuando con la novena, pues seguimos. Los que no, ya sabemos de que se tienen que continuar con sus cosas que están haciendo. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María nuestra Madre, podemos permanecer en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Una buena noche para todos. Cantamos a la Virgen, luego entramos con la canción de Mariano de Jesús Euse. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga la espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Que has querido quedarte y llevarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la reina elegida de la mano de Dios. María, madre de mi Señor, con tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos en Cristo. Nuestro Salvador. Bueno, entonces vamos a continuar en esta noche con el quinto día de Jesús Euse. Yo quiero recordarles que estamos motivando, no es una competencia, sino que queremos regalarle familias a Mariano de Jesús Euse para que por su intercesión sean bendecidas en estos días. Entonces, ya saben que en este momento es el momento de decir sector 5 presente, que es el sector de hoy, para poder contabilizar cuántas familias se conectaron o están conectadas en este momento. Recordamos cómo vamos. Sector 9, 15 familias. Sector 8, 10 familias. Sector 7, 9 familias. Y ayer, que no era de esperar, porque si es el sector de la parroquia, hubiera sido una cosa contradictoria. Ayer, 28 familias, el sector 6. Entonces, ahí vamos. Hasta el momento, el sector 6 es el que más familia ha traído a los pies de Marianito para que sea, por su intercesión, bendecidas por Jesús. Bueno, vamos a continuar, motívense. Les recuerdo que mañana le toca el sector 4. Entonces, a moverse desde ya. Esta noche le mandamos la publicidad para que desde ya comiencen a moverse y a motivar a las familias para que reciban esa gran bendición por intercesión del Beato Mariano de Jesús Euse. Vamos a cantar entonces nuestro himno Marianito y seguimos avanzando en esta noche.
María, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. María, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Que la luz que tu vida irradia nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. María, no eres ejemplo santo de servicio, entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Bueno, continuamos con esta noche de bendición por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Beato Marianito nació en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845. Era el hijo mayor de la familia conformada por sus padres, Pedro Euse y Rosalía Hoyos, que eran católicos muy fieles. A los 16 años manifestó su deseo de ser sacerdote. A sus 24 años entró al seminario de Medellín, donde tuvo sus estudios y vivió su etapa de seminarista. Y el 14 de julio de 1872 recibió la ordenación sacerdotal. Su ministerio siempre al servicio de los más necesitados y lo desarrolló en San Pedro, en su tierra Yarumal, y finalmente lo enviaron a trabajar en el municipio antioqueño de Angostura. En el 1878, donde sería párroco hasta su muerte el 13 de julio de 1926, es decir, habiendo sido párroco de Angostura por casi 50 años y habiendo realizado numerosas acciones misioneras, evangelizadoras e inclusive, según cuentan los testimonios, muchos prodigios milagrosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego de cumplidos los estudios y trámites
que certificaban la recuperación milagrosa del padre Rafael Vélez de un cáncer terminal gracias a la intercesión del padre Marianito. El 9 de abril del año 2000 fue beatificado nuestro patrono de manos del Papa Juan Pablo II. Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, un verdadero ejemplo de santidad y amor por su ministerio sacerdotal, por su comunidad y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Oración para todos los días. Dios y Padre nuestro, que haces salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. A ti, que derramas tus dones de naturaleza y de gracias sobre todos tus hijos, te damos gracias por la vida y la santidad del Beato Mariano de Jesús, quien vivió siempre según el Evangelio y acompañó durante largos años a la comunidad cristiana de Angostura. Con admirable sencillez y celo apostólico, te rogamos que por intercesión de este siervo tuyo podamos llevar siempre una vida santa, edificando el reino de Dios acá en la tierra para alcanzar un día los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración del quinto día del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo: bienaventurados los de hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos años antes de Cristo, el profeta Amós escribió: he aquí que vienen días, dice, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Jesús pronunció el sermón de la montaña ante un variado auditorio, donde muchos tendrían en aquella ocasión hambre y sed verdaderos. Lo entendemos en la transcripción de San Lucas: bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Aunque Jesús no bendice estas carencias, nacidas muchas veces de nuestra indolencia, la intención del Señor es elevar la mente de sus discípulos a una sed de su palabra, como dijo el profeta. Los cristianos, entonces, procuramos buscar a toda costa el reino de Dios y su justicia. Sentimos por este ideal un hambre y una sed que nos impiden darnos algún reposo, hasta que todos los hombres conozcan y amen a Jesucristo y así tengan vida en abundancia. Este deber transforma la historia del mundo y gratifica a quienes con él se comprometen, como el Beato Marianito, que en épocas donde todavía no se hablaba de justicia social, se desvivió por los campesinos, los pobres,
los más necesitados y gastó todas sus fuerzas para ayudarlos. Roguemos al Beato que haga brillar un día sobre el cielo de Colombia esa paz que todos anhelamos, una paz que es el fruto maduro de la justicia. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Lumbre de Dios que se derrama sobre el paisaje montañero. Fue tu palabra bondadosa transfigurada en evangelio. Danos a vivir tus enseñanzas según el código del reino. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Tu corazón para los pobres de par en par estuvo abierto. No hubo miseria sin tu amparo, ni hubo dolor sin tu remedio. Ven a sanar nuestro egoísmo con la eficacia de tu ejemplo. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Fue la oración humilde y llena de tus prodigios el secreto. Huyó la plaga del sembrado, reverdeció el árbol seco. Volvió la paz a los hogares y la salud a los enfermos. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. No olvidaremos tu voz sabia, que enseñó a amar a los mandamientos y nos condujo de la mano. Hacia el reino de los cielos hizo llover en el verano, con su poder extinguió el fuego. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. La devoción a Jesucristo y de su altar sacramentado se hicieron mieles en tus labios. Para tus hijos alimento, luzca otra vez bajo el rescoldo la llama viva de tu celo. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Sobre esta patria destrozada por el terror y el desaliento, vierte semilla de esperanza, que fortalezcan a tu pueblo hacia una paz serena y firme en la justicia y el progreso. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Al manso ritmo de tus pasos vuelve a marcar nuestro sendero. Calma estas crueles tempestades que nos impiden ver el puerto y brota de las cenizas con la plenitud de un mundo nuevo. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, contate favores. Después de esta gozosa alegría, a través de los gozos, yo les voy a invitar para que oremos por un momento. Yo les he dicho que falta un milagro para que Mariano de Jesús sea canonizado. Tenemos tantas necesidades actualmente en nuestra parroquia, pero también en todas las personas que están escuchándonos y están viendo esta transmisión. Vamos a orar con confianza. Señor Jesús, en esta noche, antes de terminar esta novena, queremos entregarte nuestras necesidades.
Tú conoces, Señor, cuáles son. Conoces, Señor, cuáles son las necesidades de cada familia. Sabes, Señor Jesús, todo lo que estamos viviendo. Por eso, así como en algún tiempo de la historia de Colombia, este beato solucionó humanamente tantas dificultades a donde él era párroco, te pedimos por su intercesión que hoy visite los hogares, que hoy podamos tener esa intercesión de nuestro beato Marianito y podamos recibir las bendiciones que provienen de ti, Señor, bendiciones para poder tener el pan de cada día, bendiciones para que haya reconciliaciones en el hogar, bendiciones para que haya tranquilidad y paz en los corazones de quienes están alterados, de quienes están un poco preocupados excesivamente por todas estas situaciones que estamos viviendo. Bendiciones de salud envía, Señor Jesús, por la intercesión de Mariano de Jesús Jeruse, al Arcángel San Rafael a visitarnos en esta noche. Que traiga mucha salud, sobre todo los enfermos que se encomiendan bajo tu amparo, Marianito. Pídele a Jesús que nos visite esta noche, el Arcángel San Rafael, por tu intercesión, Marianito, y concede mucha salud a todos esos enfermos que durante el día han sido anunciados a través del chat o de pronto ahora en este momento que están subiendo nombres. Mariano de Jesús Zeus, mira tu comunidad, acompáñanos. Entregamos la vida y la salud del Padre Jesús Ariz. Obra, Señor Jesús, a través de este beato y concede lo que más está necesitando tu pueblo hoy, Señor. Creemos firmemente, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y confiamos, porque sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y somos más de dos, Señor. Estamos una comunidad orante, abandonándonos por la intercesión de este beato para que sigas consolando, sigas llenando de paz, sigas llenando de esperanza, de amor y sobre todo de mucha salud a nuestros hogares, a nuestras vidas. Bendito eres, Señor Jesús, por la intercesión del beato Mariano de Jesús Euse, regálanos una bendición especial en esta noche, al detenernos en esta novena e implorarte por tus gracias, Señor, a implorar por tu misericordia, derrama una gracia especial en este quinto día, ya a la mitad de esta novena, sobre quienes confiamos en la intercesión de nuestro beato Mariano de Jesús Eus. Amén. Oración final. Señor Jesucristo, te damos gracias porque concediste a tu siervo Mariano de Jesús el don sagrado del sacerdocio ministerial, haciendo de él un pastor según tu corazón y adornándolo de excelentes virtudes. Concédenos por su intercesión que podamos imitarlo en el cumplimiento fiel de nuestros deberes para gloria y el bien de nuestros hermanos. Danos la gracia de una conversión sincera al Evangelio y así un día florezca en nuestra patria una paz justa y duradera, mediante la reconciliación de todos los colombianos. Además, te rogamos que, por los méritos del beato Mariano de Jesús Euse, que nos concedas, ahí en silencio, pensemos en nuestra petición. Si es para tu mayor gloria y para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Oración por la pronta canonización del beato Marianito. Oh Dios Todopoderoso, que has querido servirte de sacerdotes santos para enseñar tu evangelio y guiar a tu pueblo. Vimos cumplir fielmente el ministerio sacerdotal al beato Mariano de Jesús Euse en nuestro territorio colombiano, a quien en vida dotaste de valentía, abnegación,
sabiduría y una espiritualidad solamente comparable a la de muchos discípulos tuyos, ahora santos consagrados, que gozan a tu lado sus privilegios de vida eterna. Elevamos nuestras plegarias, oraciones y ruego para que Dios nuestro Señor envíe su Espíritu a iluminar nuestros altos jerarcas, prelados de la Santa Iglesia, para que den trámite a la santificación de este consagrado Beato. Amén. Hacemos un Padre Nuestro por la pronta canonización del Beato Marianito. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les recuerdo que mañana la novena es a las 6:30. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer nuestro rosario a la Virgen de manera personal. No es que no hay rosario mañana, sino que lo tenemos que hacer personal, con tal de que a las 6:30 ya estemos conectados para empezar la novena que le toca al sector 4. Mañana estaremos orando por las familias del sector 4 y estaremos pidiéndole al Señor también para que siga derramando una gracia especial sobre este sector. Les quiero recordar que la única manera que tiene el EPAP de poder identificar si tú eres familia del sector 5 no es diciendo familia Álvarez Pozo, diciendo presente, sino sector 5 presente, porque el EPAP no conoce los nombres de las familias que viven en los sectores. Entonces ya lo saben, si tú eres del sector 5, mientras estamos cantando este himno a Marianito para cerrar la transmisión, puedes aprovechar, si pusiste el nombre, ahorita estuve revisando y vi algunas familias que yo conozco que son del sector 5 y que pusieron los nombres de la familia. Tienen que poner es sector 5 presente. Pueden poner familia Pozo Mesa presente, pero tienen que poner del sector 5. Sector 5 es la clave, porque el EPAP no conoce los nombres de las familias y no es bueno que después nos hagan la corrección porque nos hayamos equivocado. Entonces, les agradezco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y toda la parroquia y los que nos ven a través de estas redes, hoy y siempre. Amén. Con la bendición de Dios podemos permanecer en paz. Que viva nuestro Beato Mariano de Jesús, Euse. Mariano, eres ejemplo santo de servicio entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos oramos tu virtud. Luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos oramos tu virtud. Que la luz que tu vida irradie nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos oramos tu virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad.
Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. ¡Que viva Marianito!